Unos minutos después de que abrieran los colegios electorales en Egipto, el presidente actual y favorito Abdel Fattah al-Sisi ejercía su derecho a voto en el Cairo. Todo apunta a que logrará su segundo mandato. Las elecciones presidenciales durarán 3 días, hasta el miércoles. Su único rival, Mustafa Musa, presidente del pequeño partido, Al-Gad, tiene muy pocas opciones de ganar. Es un desconocido para la gran mayoría de los electores, pero su figura ha sido imprescindible para que al-Sisi no se presentara en solitario. Unos 60 millones de egipcios pueden votar en estos comicios que se desarrollan bajo fuertes medidas de seguridad por la situación de inestabilidad que hay en el país y sobre todo tras el atentado perpetrado hace 2 días contra la policía en Alejandría que provocó 2 muertos. 9 organizaciones árabes e internacionales, organizaciones locales, la Liga Árabe y la Unión Africana supervisarán estas elecciones. Los resultados se conocerán el lunes que viene.